Este 3 de junio en el Polideportivo de Pérez Celedón se reunieron los mejores atletas de Juegos Estudiantiles de las 27 direcciones regionales. La inauguración de la final nacional se llevó a cabo la noche del miércoles, donde se realizaron desfiles de las distintas delegaciones, además presentaciones de grupos artísticos y folclóricos y una obra de teatro muy interesante sobre la historia del ajedrez. Estamos recibiendo todos los clasificados de nivel nacional de todas las 27 direcciones regionales, lo cual ya hubo un proceso a nivel circuital como a nivel regional y a nivel interregional. Hoy están aquí los mejores a nivel nacional de lo que es el programa Juegos Deportivos Estudiantiles del Ministerio de Educación. Decenas de estudiantes de las diferentes regionales de educación se hacen presentes para buscar ganar en individual, dúo o grupo en las diferentes categorías. Me informa la organización del evento, son 26 centros educativos de 7 distintas regiones. En total el país se divide en 27 regiones. De las 27, 7 están enviando representación. Como se ve, pues es una representación variada, hay 26 centros educativos de primaria, muchísimos niños, con muchísima disposición, un evento que esperamos sea y resulte exitoso. Este jueves 4 de junio se inició a las 8 de la mañana con las diferentes competencias, mientras que el viernes 5 de junio, de 8 a 12 mediodía, se realizarán las partidas finales. El apoyo financiero de estas actividades se ha realizado por parte de los mismos centros educativos principalmente y de diversos patrocinios. Parte de financiamiento que viene de propiamente Juegos Deportivos, normalmente son insumos, granos, otros. La mayor parte la asume la institución que organiza, la institución sede, con patrocinios, con convenios comerciales, con colaboración comercial, con colaboración de la comunidad, con aporte de centros educativos, otros. Así es como se maneja este tipo de organización. El objetivo es realizar la premiación a las 12:30 de la tarde con el acto de clausura. Esta es la final nacional de ajedrez categorías A y B, masculina y femenina.